Bañada por las aguas del Palancia y fecundada por las del manantial de la Esperanza, se alza Navajas, localidad que vamos a conocer en este documental que presenta la Diputación Provincial de Castellón. Observemos la elegante silueta de sus casas, la armonía de sus jardines. En la ladera del Altomira se alza la Torre de Navajas, cuya construcción data de por los siglos X y XI, tiene una figura troncocónica y su altura es de 14 metros. Las cámaras nos muestran ahora paisajes urbanos de algunas de sus calles y plazas. Por ello y por la hospitalidad de sus habitantes, Navajas es una agradable población de la comarca segorbina que en verano recibe infinidad de visitantes. La fundación de Navajas obedeció a la necesidad de utilizar las aguas del manantial de la Esperanza para el cultivo de la tierra. Todo el término de Navajas nos ofrece bellas imágenes como estas que contemplamos. Este es el río Palancia que riega toda esta amplia comarca castellonense. Para regular y aprovechar al máximo esta riqueza de aguas, existe un embalse que asegura un constante y adecuado riego de las tierras que dan espléndidos frutos. Una moderna y extensa canalización permite regar muchas de las 787 hectáreas que constituyen su término municipal. Esta es la conocida Fuente de la Esperanza, rico manantial que a juicio de los historiadores sirvió para el nacimiento de la población. Y estos son vestigios de la vieja historia de esta bella localidad de Navajas. Cada año, Navajas celebra sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Luz, cuya imagen se halló en 1670. En su honor, se celebran romerías y procesiones. La imagen de la Virgen recorre los caminos acompañada del fervor popular en dirección hacia su ermitorio.
Este día es tradicional que se bendigan las aguas que abastecen a varias localidades de la comarca. El largo camino ha abierto el apetito de los romeros. Una vez satisfecho, se retorna a la población por los caminos serpenteados de árboles floridos. El punto urbano más conocido de Navajas es sin duda alguna su popular Plaza del Olmo, habiendo adquirido este nombre precisamente por el árbol de las ulmáceas que preside arrogante por su milenaria edad la citada plaza. Continuando con el recorrido por las calles y plazas de Navajas, nos encontramos con otros rincones populares, presididos por numerosas fuentes de las que emanan ricas y blancas aguas. Navajas, cada verano ve llegar cientos y cientos de turistas, y en especial de las provincias limítrofes, que acuden allí a pasar sus anuales vacaciones. Por eso han nacido modernas urbanizaciones que le confieren un desarrollo espectacular. En las mismas son abundantes las instalaciones deportivas, modernas y espaciosas. Uno de los festejos más populares de los que se celebran en Navajas durante sus fiestas patronales es el de los toros, festejo muy popular en la forma que aquí vemos en gran parte de la provincia. Por la tarde se corren vaquillas. Y por la noche se celebra la cabalgata de las antorchas.
Aquí asistimos ahora al solemne y brillante acto de proclamación de la reina de las fiestas, que sube al escenario del brazo del alcalde de la población, el cual le impone la banda acreditativa de su reinado. Un magnífico castillo de fuegos artificiales pone punto final a este acto. En la Plaza Mayor se ofrendan flores a la patrona de Navajas por la reina de las fiestas y su corte de honor. La noche, Navajas nos ofrece esta magnífica iluminación de su campanario que se observa desde gran distancia. La procesión, en honor de la patrona de la ciudad, cierra las fiestas, a las que pondrán colofón, bien entrada la noche, los fuegos de artificio. La Diputación Provincial ha querido a través de estas imágenes ofrecer una panorámica del ayer y el hoy de Navajas.